quien cobra los impuestos está involucrado en actos ilegales, entonces, ¿cómo la población va a confiar en sus autoridades? En ese sentido, nosotros, nuestra prioridad es darle, asegurar que los, asegurar a los contribuyentes que los recursos van a llegar a las arcas del Estado, los recursos que se están pagando, que no se pierden o se caen en el camino de manos ciudadanas. Personalmente, yo recibí una noticia, estaba yo en Washington. Nosotros estábamos en Washington aprovechando la reunión de primavera del Fondo Monetario Banco Mundial, negociando los préstamos para el financiamiento del presupuesto 2016. O sea, nosotros somos responsables independientemente de quién vaya a gobernar, nosotros vamos a dejar negociados y queremos dejar aprobados los préstamos que financien el presupuesto del próximo año, y eso estábamos haciendo. ¿Cuándo, con qué cara vamos nosotros al Banco Mundial y al BID, e inclusive con el subsecretario de Tesoro de Estados Unidos por el tema del Triángulo Norte? Tuvimos una reunión también, cuando nos avisan que estaban capturando al superintendente. ¿Cómo se puede sentir un ministro de Finanzas cuando una de las tres patas del banco que determina la política fiscal, ingresos, gastos y financiamiento del déficit, deuda, cuando la parte quizás medular, que es los ingresos, la máxima autoridad administrativa de esa entidad está siendo capturada porque está denunciada de defraudación aduanera? La primera preocupación es si se me cae la recaudación, si la recaudación sufre por una situación de este tipo, ¿qué podemos hacer? Y dos años seguidos con políticas de contención del gasto severas, como que hubo el año pasado, es insostenible. Y actualmente el directorio está en toda la línea de verificar qué es lo que está sucediendo dentro de la institución en el nivel administrativo, que no es ámbito de competencia. Sin embargo, como se debe de velar por el buen funcionamiento, por el logro de las metas, entonces el director está tomando acciones en este momento, está conociendo la realidad del sistema aduanero del país, y bueno, que esperamos que se puedan ya tomar acciones concretas por la presentación del superintendente para que los contribuyentes tengan seguridad de que no va a pasar nada. Les comento, al día siguiente, la captura de los miembros de la red o de la estructura que se realizó, hubo personal de la Secretaría de Trabajo. En realidad no son muchos, pero habían traído varios administradores. Y además de esto, ya se presentaron las denuncias correspondientes. Y inclusive hubo algunos que ya no están, no volvieron a aparecer, y hay otros y algunos que dieron vacaciones y se internaron. Estoy de acuerdo que no debería ser presidente de la República el que nombre al superintendente. Lo dije el otro día en una entrevista en Casa Presidencial. Creo que la ley de la SAT debería de reformarse o cambiarse completamente y definir algún mecanismo alterno, quizás en una comisión de postulación, y que sea el directorio de la SAT el que lo nombre. Dale al directorio de la SAT funciones realmente administrativas. Si es que se piensa en un directorio, sigue siendo una buena idea. Yo totalmente desconocía la situación en la que están involucrados los dos superintendentes, el superintendente y el mexicano Muñoz y el superintendente Omar Fan, sorprendidos totalmente, ¿verdad?, de esta situación. Con lo que sí, definitivamente, lo hago a título personal, porque yo como funcionario público no puedo intervenir en las acciones de otro organismo del Estado, pero
como ciudadano, yo le digo, este tipo de medidas constitutivas debieron de haber sido de mejor suerte. Sí, llegaron, lo que entiendo es que dado el proceso de investigación, creo que funcionarios del Ministerio Público se hicieron presentes en la SAT para hacer la requisición, y yo creo que le llaman secuestro de algunos documentos. Pero creo que es siguiendo la investigación. Y nosotros vemos con muy buenos ojos que esto continúe. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.